Descúbreme tus ojos, Señor, frente a mí mismo, frente a mis semejantes, para ser fiel y honesto conmigo y con ellos. Descúbreme la soledad del monte para descubrirte a ti, pero descúbreme la multitud de Jerusalén para predicarte. Descúbreme la cruz en el martirio, pero descúbreme la sencillez del pesebre. Descúbreme a tu madre en la oración, pero descúbreme a José en el sudor. Descúbreme al ladrón arrepentido y descúbreme a Juan en la fidelidad. Descúbreme a Marta en el servicio, pero descúbreme a su hermana a tus pies. Y solo déjame descubrirte mi corazón vacío, limitado, pequeño y frágil, que solo ha sido capaz de amarse a sí mismo, que su amor ha sido muy razonado y poco efectivo. Descúbreme, Señor, tus ojos. Descúbreme, Señor, tus manos. Descubro yo mi ser para descubrirte a ti. Descúbreme, Señor, tu rostro. Descúbreme, Señor, tus llagas. Descúbreme, Señor, tu amor. Descubro mi pequeñez para descubrirte a ti. Descúbreme, Señor. Señor, descúbreme tu misericordia, que solo podré conocer si te descubro mi pequeñez. Descúbreme tu amor, que solo conoceré si te descubro mi sed. Descúbreme tu rostro, que solo conoceré si te descubro mi ceguera. Descúbreme tu voz, que solo conoceré si te descubro mi sordera del alma. Descúbreme tus pies, que los míos tienen miedo. Descúbreme tus manos, que las mías no saben dar. Me descubro completo yo, para descubrirte completo a ti. Descúbreme, Señor, tus ojos. Descúbreme, Señor, tus manos. Descubro yo mi ser para descubrirte a ti. Descúbreme, Señor. María,
Salve, salve, María. Con confianza hoy venimos hasta ti. Somos hijos que tu Hijo te entregó desde la cruz. Salve María, nuestra madre y nuestra guía. Te pedimos que acompañes al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Señor. Salve, salve María, salve, salve María. Hoy llegamos hasta aquí. Somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz. Salve María, nuestra fuerza y compañía. Te rogamos que protejas al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Creador. Salve, salve María, salve, salve María. Cédeme, Señor, adorarte desde adentro, bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad. Que mi adoración sea más que mis palabras, que brote como un río desde el centro de mi corazón. Que mi adoración trascienda este momento incesante en el tiempo, vital y necesaria, como mi respiración. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor, porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti, porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe, Señor, mi adoración.
como el mar acoge al río en un abrazo total, donde el río desaparece haciéndose agua del mar. Que mi adoración resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración sea mi modo de vida en santidad y activa, como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión, porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti, porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión, porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti, porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Para mí. Oh, gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy que Dios no pueda sanar en su omnipotencia? Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocar el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría.
Señor Jesús. Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice, que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad, pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame. Dígale con fe, levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy. Hagamos la prueba y veamos qué bueno es el Señor. Yo confiaré, dígale, yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré. Control, ¿y a dónde voy?
si tú me llevas de tu mano? Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control. ¿Y a dónde voy? Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.
María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, 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 Ave María. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sumérgeme del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti.
luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Campesina hermosa y artesana,
vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Es para ti, que a lo mejor estás pasando por esa situación difícil en tu vida, tú que te has apartado del camino y que sientes que todo se derrumba a tu alrededor. Hoy el Señor te dice: levanta, que yo te doy las fuerzas para seguir hacia adelante. ¿Por qué te he pagado tan mal? Como Pedro te he negado, como Judas te he traicionado. Cuando he dejado de hacer tu voluntad, no quiero seguir viviendo esta situación. Pues un gran dolor embarga mi ser. Siento un gran vacío dentro de mi corazón. Y esta situación acaba con mi vida. Siento un gran vacío dentro de mi corazón. Y esta situación acaba con mi vida. Dime qué hago, Señor, sin ti. Señor, sin ti. Me siento morir si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor, sin ti. Señor, sin ti. Me siento morir. Sálvame, Señor.
gritó Pedro cuando se hundía. Hoy te lo pido yo, salva mi vida. Sálvame, Señor, gritó Pedro cuando se hundía. Hoy te lo pido yo, salva mi vida. Dime qué hago, Señor, sin ti. Señor, sin ti. Me siento morir si no tengo tu amor. Dime qué hago, Señor, sin ti. Señor, sin ti. Me siento morir. Sálvame, Señor, mira que me hundo en el pecado, mi Dios, y siento que todo se derrumba a mi alrededor. Sálvame, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora. Ave María,
Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Lléname con tu presencia, lléname con
con tu poder, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, unge mi vida, díselo ahora. Espíritu de Dios, unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser. Espíritu de Dios, unge mi vida, úngeme, úngeme con tu presencia, úngeme, úngeme con tu poder, úngeme, úngeme con tu amor, úngeme, úngeme con tu presencia, úngeme. Sáname ahora, en este día, sáname. Tú, díselo ahí al Espíritu Santo, tú que estás escuchándonos. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser, sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu amor, sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu amor. Necesito entendimiento para decirte lo que siento dentro de mi corazón, Señor Jesús, te agradezco este llamado, y a ti te entrego mi pasado.
por piedad dame tu perdón. Te pido, Señor, a cada día que amanece, me des tu luz en cada aurora. Así poder mostrarte en mí. Porque, Señor, sin ti los vientos no se mueven, el mar elevaría sus olas, mostrando todo tu poder. Jesús, te consagro por siempre mi vida, porque tú eres para mí mi rey y mi Señor. Necesito entendimiento para decirte lo que siento dentro de mi corazón. Señor Jesús, te consagro por siempre mi vida, que tú eres para mí mi rey y mi pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí, está pasando, está sanando. El Señor está pasando por aquí.
aquí. Por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. El Señor. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy que Dios no pueda sanar en su omnipotencia? Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocar el borde de tu manto, yo sanaría. Yo sanaría. Señor Jesús, si tocar el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá.
hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice, que al que pida se le dará, el que busque encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad, pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento: levántame. Dígale con fe: levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, oh, levántame, Señor Jesús. Solo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, yeah. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor: Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy. Hagamos la prueba y veamos qué bueno es el Señor. Yo confiaré, dígale. Yo confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, yeah. Y yo confiaré, Señor Jesús. Pues solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, confiaré, Señor Jesús. Solo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré. Yo confiaré, yo confiaré. Salve, salve, María. Salve, salve, María. Con confianza hoy venimos hasta ti. Somos hijos que tu Hijo te entregó desde la cruz. Salve María, nuestra madre y nuestra guía. Te pedimos que acompañes al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Señor. Thank you.
fuerza, hoy llegamos hasta aquí. Somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz. Salve María, nuestra fuerza y compañía. Te rogamos que protejas al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Creador. Salve, salve María, salve, salve María. Es mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy. Tú
conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Solamente tú puedes, solamente tú puedes sanar mis heridas, Jesús. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. Sana mi familia, Señor, mi Dios. Señor Jesús, mira los recuerdos de mi pasado, Jesús. Mira, Señor, desde el día que fue concebido, Señor. Mira, Señor, el día que nací, entré al mundo llorando, Señor. Mira, Señor, mi infancia, toda mi vida, Señor. Y sana, sana mi familia, Señor Jesús. Señor, con esta petición, porque no tengo a dónde ir, porque solamente tú eres Dios y tú puedes hacer las cosas imposibles, posible, Señor. Por eso vengo con mi corazón y mis manos a pedirte, Señor, que por favor tú sana mi familia, Señor Jesús. Amado Jesús de la gloria, hoy, Señor, quiero abrirte las puertas de mi corazón, quiero abrirte las puertas de mi casa, Señor, para que tú entres, Señor, y tú comiences a sanar, Señor, mis antepasados, que tú comiences, Señor, a sanar a mis abuelos, Señor, mis padres, mis tías, mis tíos, mis primos, toda mi familia, Señor. Mira, Señor, las heridas, Señor, que no podemos controlarlas, Señor. Mira las cosas, Señor, que nos han atormentado, las cosas que nos han dividido, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, una vez más,
por el honor de la sangre derramada en la cruz, por el honor de tu nombre, Señor, que tú sane mi familia para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Invitarte en este momento a que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe. Él tiene poder. En medio de las pruebas y el dolor, puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar en este instante tu corazón. Tiene poder para romper las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe, y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder. Míralo a Él. Él tiene poder. Tiene poder para limpiar la lepra que hay en para levantarte de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar las maravillas de este mundo que solo Él puede hacer. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. En este momento Dios con su poder maravilloso puede sanarte de cáncer, de sida, puede levantarte no solo de esa silla o de esa cama donde tú estás, sino que con su gran poder puede sacarte del fango del pecado en que te encuentras. Míralo a Él, pero míralo con mucha fe. Es Jesús el Maestro y está aquí. Clámale a Él en este momento y Él te responderá. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte, tiene poder para cambiar en este instante tu corazón. Tiene poder para romper las cadenas que te atan. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe. Tiene poder de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar las maravillas de este mundo que solo Él puede hacer. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él. Thank you.